Y gracias a todos por vuestra asistencia y por aguantarnos el rato que estemos aquí dando esta pequeña ponencia. Mira, Carlos ha situado algunos elementos de que nosotros venimos desarrollando estas charlas, ¿vale? No es la primera que damos, vamos dando unas cuantas. Estas charlas están vinculadas, como no puede ser de otra forma, a nuestra actividad allí en Almería, por eso somos de la plataforma de Almería, respecto a la marcha contra la base de Viator, que venimos celebrando 9 años, lo pasé un otro año, como bien sabéis, la pandemia no nos dejaron hacerla. Mamá, nos pidieron, por favor, no os acuérdate que la habíamos hasta solicitado y tal, nos pidieron, por favor, de la subdelegación que nos la hiciéramos, porque si queríamos hacerla, tal, pero bueno. Sabéis que no nos podemos llevar muy mal con la subdelegación, porque luego nos joden otras aspecto, entonces decidimos no hacerla, que teníamos hasta los carteles hechos que tuve guardado en mi casa durante casi 2 años. Y en ese marco de trabajo es en el que desarrollamos estas charlas. Nosotros las charlas las dividimos en dos partes, ¿vale? Aparte de que luego María nos expresará la necesidad de movilizarnos en contra de la base y tal, yo la exposición principal que os hago en las charlas es más de carácter económico y geopolítico, de las realidades actuales a nivel internacional, el por qué nosotros, desde la plataforma, entendemos que nos debemos de organizar mucho más de los que hoy podemos estar aquí, mucho más, ¿vale? La agricultura actual en el mundo genera y propicia las posibilidades de que nosotros podamos organizar a más compañeras y compañeros de nuestro entorno, en nuestro entorno laboral, cultural, familiar, social, las condiciones se dan y las herramientas las tenemos. Y bueno, algunos pensaréis, bueno, y cuando aquí este compañero plantea las herramientas, ¿cuáles son las herramientas? Las herramientas son las estructuras organizadas anteriormente a esta charla ya. Son las plataformas, son las organizaciones que pertenecen a esas plataformas. No podemos negar que las plataformas están construidas, perdeñadas, desde organizaciones que en un día determinado conciben y que consideran que es necesario estructurar marcos más amplios de unidad que lleguen más allá de las propias organizaciones, y constituimos las plataformas y nos ponemos a trabajar en ellas, ¿no? Mira, os voy a contar una anécdota. Ahora montamos la plataforma en Almería, que es pionera, no únicamente en Andalucía, puedo decir que casi en todo el Estado. En otras naciones y otras comunidades nos han dicho hasta de locos cuando empezábamos, pero de buena amistad. Fue que Mariano y una tarde hablando, acuérdate, hablando de Verdejo, de oye, ¿por qué no organizamos una plataforma antiudana en Almería semejante a aquellas que tuvimos en los años 80? Y tuvimos la iniciativa, empezamos a trabajar y hasta hoy hemos llegado. Nosotros constituimos la plataforma en el 2014 y ya en el 2015 actuamos o intervenimos por primera vez con las famosas maniobras aquellas de la OTAN que se celebran en Almería principalmente, la Jury por aquella, no sé qué, 2000, y ya allí ya tomamos la primera iniciativa de trabajo, desarrollamos un amplio trabajo y hay gente que nos escucha y empezamos a hacer la marcha al año siguiente y hasta hoy la estamos haciendo, ¿vale? Mira, y hay elementos de carácter político que debemos entender todos, ¿no? Y ahora ya nos situamos en otro lado. Yo he hecho la exposición de que por qué la necesidad de organizarnos y tal, ¿no? Y hay elementos que nos deben de dar a reflexionar o a pensar el cómo el capital, el imperialismo, en la fase actual, usa herramientas e instrumentos que nos pueden llevar incluso a la pasividad, a la equidistancia entre aquellas cosas que nos rodean, ¿no? Luego sí, cuando tenemos tiempo en el debate, hablaremos de un proyecto que está basado en el estudio de nuestras mentes, que es muy interesante, se publicó en el 2020 por parte de la OTAN, lo lleva a cabo la OTAN, se le encarga a la OTAN, no se le encargó a otro, y son las inteligencias cognitivas o las guerras cognitivas llevadas a un nivel superior donde nuestras mentes sean, escuchad cómo ellos las califican, os daré luego el enlace, ellos las califican, nuestras mentes, de fusil, de arma, de pistola. Y cuando os diga la referencia y podéis acceder a ese estudio, veréis que, joder, que es verdad, es que nos consideran un arma, una herramienta de lucha, de guerra. Y esas herramientas son las que el capital hoy practica para que nosotros tengamos dificultad incluso para llegar a los entornos más cercanos y convencer a una compañera o un compañero de que es necesario que se organice con nosotros y que trabaje y tal, ¿no? Es como verlo todo muy distante, como verlo todo en terceras personas muy alejadas, que esto a mí no me ha afectado o no me afecta. El grado de deshumanización en el que actualmente estamos, producto de una cultura de individualización del sujeto, donde nos llevan a posiciones totalmente individuales, a resolver las cuestiones solamente yo solo, yo soy capaz,
esa conciencia que la llevamos en lo práctico diario, la llevamos también en lo general. Y mira, y hay un elemento que yo siempre repito en todas las conversaciones y charlas que tengo por ahí, que son ya muchísimos años andando el mundo. Había un militar prusiano, en que alguna gente cree que ese concepto o esa idea fue de Lenin, no fue Lenin. Era Clausewitz, que Clausewitz dijo: la guerra no es nunca un acto aislado. Situémonos lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio y en el norte de Europa. Las guerras nunca es un acto aislado. Está subordinada a la actividad política. Pues la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Esa cita que Lenin usa casi un siglo y pico después de que este militar prusiano la escriba, sitúa los elementos fundamentales de por qué se produce la guerra hoy en día a nivel planetario, y Mariano y yo veníamos hablando de la guerra púnica o de las guerras que se enmascaran detrás de la guerra religiosa o de las condiciones religiosas. O sea, todo eso son herramientas para la guerra y la llevan a cabo el poder, sea feudal en Europa, sea de otro carácter en Asia, sea tal, ¿no? El poder usa los elementos culturales, en este caso las religiones, para ir a la guerra, ¿no? Pero ya Clausewitz ya descubre que la guerra no son ajenas a las realidades políticas y económicas de los estados. No, Prusia está en guerra porque tenía interés económico en contra de lo que podían ser en aquel momento los pueblos germanos o otros pueblos de lo que era Centro Europa de aquella época. Y hoy es lo mismo. Hoy las guerras suceden por el mismo motivo. ¿Por qué la existencia del ente sionista, considerado por los estados burgueses capitales de Europa y de no Europa, como un estado Israel? ¿Eso qué es? ¿Un accidente? ¿A alguien después de 100 años se le ha ocurrido que esa gente tiene que seguir estando allí como colonizadores? ¿Es simple por el hecho de que han colonizado unas tierras y no quieren que se vayan? ¿O detrás de todo eso habrá un interés económico solapado que no nos dejan ver a nosotros y que mueve grandes cantidades millonarias de intereses de multinacionales que jamás van a querer dejar esa parcela en manos de terceros? Que vamos a ser aquí muy coherentes, esos terceros siempre serían otras potencias económicas que tienen otra lógica en sus relaciones internacionales, podrían ser China, Rusia, podría ser otro país que ocuparía ahí gran parte de ese entramado que se genera económicamente y que lo perderían las multinacionales yanquis y las multinacionales francesas, inglesas y tal, ¿no? Entonces, el Estado sionista, el Estado criminal de Israel, no existe por un accidente. Y ahí nos remitimos a lo que decía Clausewitz. No es ocasión de un accidente de la guerra, no es ocasión de que la maldad de un ser humano. Es que Netanyahu es un criminal, es un tío con muchas maldades. Sí, sí, claro que es un criminal con muchas maldades. Y no es. El 95% de los colonos que hay en ese suelo son verdaderos criminales. Hay por ahí datos documentales que demuestran que son verdaderamente criminales. Por una consideración moral, cultural y tal, y por el tema económico. Mira, hay por ahí un análisis, un estudio realizado por un agente que demostraron que el 80% de los pobladores colonizadores que hoy pueblan el pueblo de Palestina, bueno, pues la nación palestina, son lumpes. Que fuera de allí no tienen nada. Que no pueden volver a ningún país, a ningún lugar, a ninguna nación, no son nadie. No tienen propiedades, no tienen trabajo, no tienen una situación social que les pueda resolver su vida vital. Y un lumpe, ya no en condiciones teóricas, no, un lumpe en condiciones prácticas es un criminal. Se vendería por dinero y por condiciones de egoísmo personal, y ejercería violencia en contra incluso de aquellos más llegados a ellos, y si no se han llegado, como el caso entre el sionismo y los pueblos árabes, pues imaginaros hasta qué grado de criminalidad puede llegar a esa gente contra el pueblo palestino. Las que estamos viendo, yo no voy a relatar qué hay. Mira, otras razones por las que nosotros entendemos que nos debemos de organizar y ampliar la organización hasta aspectos internacionales si queremos. Mira, cuando caracterizamos la violencia imperialista, siempre marcamos al jefe, Estados Unidos. Porque el jefe, no es que nosotros queramos que sea, es que lo es, ¿no?
por su posición de hegemonía, de poder, respecto al resto de la potencia. Bueno, pues el jefe tiene 800 bases distribuidas por todo el mundo. 800 bases copa todo el mundo. Si veis el plano, podéis quedar asustados donde hay bases. Bases donde nosotros no sabíamos ni que existían. Y están marcaditas, y ahí una base americana. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. 800 bases no las podemos dibujar como rota, ¿eh? Como rota hay 247 bases en el mundo, que son bases con un gran volumen de equipación militar para la guerra, para la intervención inmediata, y luego hay otro resto de bases más pequeñitas, pero que sí le prestan un servicio a la derrota o a la de Moró, llegado el momento. En el norte de África, los Estados Unidos tienen más de 32 bases, y vosotros pensáis, pues esas no suenan. No, no suenan. Son los pequeños destacamentos militares que donde está el radar, la central de comunicaciones que posibilita que los barcos o los aviones que desembarquen de los portaaviones o del propio Moró puedan tener sus objetivos claros donde ya bombardear. Y son bases estadounidenses, no de la OTAN, ¿eh? No confundamos las bases de la OTAN con las bases estadounidenses. La OTAN es una herramienta de guerra donde lo que hacen los estadounidenses es nutrirse económicamente y de ejércitos no propios para llevar a cabo sus guerras. Pero sus bases son suyas. Y ahí no mandan a que los Estados Unidos. O sea, un país que tiene 800 bases repartidas por el mundo, de las cuales cerca de 300 son de alto nivel de tecnológico y militar para matar, no un país de paz. No son elementos que estén buscando que en el mundo haya paz. Pero claro, ¿son los generales los que se nutren económicamente de esas guerras, de esa experiencia? No, se supone que serán multinacionales, ¿no? Se supone que es BlackRock y toda la parafernalia que hay detrás de ese tercer estado mundial, que hoy controla 10.000 trillones de dólares. Solamente China y Estados Unidos están por delante de la capacidad de inversión que tiene BlackRock actual en el mundo. Que nadie cree que BlackRock es un agente de dinero que cojo y compra. Unos criminales que. No. Es una potencia. Puede poner y quitar gobiernos. Podría eliminar estados completos. La desinversión que BlackRock pudiera ocasionar en estos momentos a la estructura del capital mundial podría hacer que estados entraran en crisis irreversible. Sin ir muy lejos al estado que dominan desde Madrid. Los socialdemócratas y otra gente que hay por ahí, con una deuda brutal respecto a esa empresa, a esa multinacional brutal. Y mira, cuando hablamos de guerra y hablamos de tal, tenemos que hablar de presupuestos destinados a la guerra, que se retraen de derechos sociales, de inversiones sociales, que garantizan la vida de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos, de tal. Y los Estados Unidos invirtieron el año pasado la friolera de 891 mil millones de dólares en el presupuesto de guerra. Hay que juntar los presupuestos anuales de un taco de estados, que por ahí lo tengo, se lo voy a repasar ahora, para poder juntar el presupuesto de guerra que tienen los Estados Unidos. Mirad, si juntáramos los presupuestos de guerra que tienen las grandes potencias, Rusia, China, la India, Alemania y algún otro país que a vosotros se ocurra que sea muy grande, todos esos presupuestos de guerra unidos sumarían 270 mil millones menos que el presupuesto que los Estados Unidos tienen por sí solo. Imaginaos la cantidad de miles de millones de dólares que los Estados Unidos, las multinacionales, invierten para someternos a los designios que ellos nos marcan. Brutal. Y obliga a sus lazarillos, a sus lacayos, al Estado español, a que inviertan la guerra para mantener las estructuras militares que los Estados Unidos necesitan, y obligan que estados miserables como este, donde 13 millones de seres humanos están en el umbral de la miseria, lo dice Cáritas, ¿eh? No me miréis porque a lo mejor sospecháis que yo soy comunista y estos comunistas empiezan lo mismo, no es Cáritas, son informes de Cáritas, ¿eh? 13 millones de españoles están en el umbral de la miseria, 23 millones de españoles están en riesgo de estar en el umbral. 13 más 10, imaginaros el panorama económico social que viven las familias en esta putas naciones, Andalucía, País Vasco, Castilla, como queráis definirla. Sobre el 50% de la población española está en riesgo de pobreza. Y el gobierno que todo lo gestiona
Este año ha invertido ya 23.800 millones en la guerra. Y se le obliga a que para el año siguiente incremente ese gasto hasta llegar al 2% del Producto Interior Bruto. Estaría calculado cerca de los 40.000 millones. Y ese es el panorama así a rasgos generales, por el tiempo que tenemos, yo voy terminando, que se nos presenta a nivel planetario, pero más a nivel concretamente a nivel nuestro, donde venimos Mariano y yo a la carretera, hemos tenido que estar hasta de cachondeo porque hemos adelantado a un pila de carros de guerra y llegamos aquí al cruce está aquí, nos cruzamos otra vez con 8-9. Decimos, hostia, pues a lo mejor pedimos ya aquí el asilo en Granada porque no podemos volver a Almería. No sabemos qué estarán preparando. Pero esa preparación del ejército, y ahora contará Mariano un hecho que es real, de aquí, de los nuestros. Oye, si no quería Castilla, me da igual, quedaron aquí en Almería, Granada, quedaron en Cádiz, quedaron aquí. La preparación de esos ejércitos tiene un objetivo. ¿Sabéis cuál es, no? Ahora Mariano os contará por qué se preparan eso y para qué. Pero lo que sí está claro, compañeras y compañeros, luego ya hablaremos de más cosillas, hablaremos de Palestina con más detalle, porque tenemos datos que podemos dar y que pueden reflejar una realidad más amplia de la que podemos percibir y tal. Lo que está claro, y yo termino siempre diciendo lo mismo, es como siempre empiezo, las condiciones subjetivas están, las crea el propio sistema, sus propias contradicciones, sus propias crisis, y ahora falta la objetiva. Esto al revés, perdón, la objetiva está y ahora falta la subjetiva, y la subjetiva somos nosotros. La capacidad de los que estamos aquí, con mayor o peor envergadura de trabajo, con mayor o más proyección, seamos capaces, de igual que ayer se hizo movilizar miles de personas en el Estado español, ahora mismo estuviste aquí en Granada movilizados por la tarde por Palestina y por intereses generales de la clase obrera y de los pueblos, hace falta incrementar, implementar todavía mucho más nuestra inteligencia, nuestras capacidades y que esas movilizaciones sean más amplias y que esas movilizaciones no sean puntuales, sean todos los días. Hay un grado de conciencia antiimperialista en toda la estructura, en todos los sectores de la población donde nosotros podemos influir. Yo digo que nosotros somos activistas, revolucionarios, como queráis cada uno comprenderlo, todos los minutos de la vida de nuestra vida. Cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos los que los tenéis vivos, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros compañeros, cuando hablamos, tenemos que tener permanentemente ese discurso, compañeros, porque si no le estamos haciendo el favor a los medios del poder y en definitiva al poder, porque nos estamos alejando o aislando de nuestro objetivo. Yo termino de paso la palabra a Mariano y luego ya digo, podemos hablar de otros datos, de otras cuestiones que podemos discutirla. Bueno, vale, pues buenas tardes, como decía Juan, gracias por venir y demás. Yo porque os conozco a buena parte de los que estáis aquí, os conozco de vista, de movimiento, que estáis siempre en todas las cuestiones. Yo voy a tratar de dar argumentos, pero no para vosotros, que probablemente los conozcáis buena parte de los argumentos. Intento dar algunos nuevos que a lo mejor no suenan, de cara a que nos queda una semana para la marcha aviador, aparte de incitaros e invitaros a que participáis, a que con el autobús que se va a poner de Granada podáis venir a Almería el día 6, aparte de eso, pues para que habléis con más gente y le deis datos por qué es importante acudir a la marcha, a la base de aviador. Entonces, lo primero es que la base militar de aviador se encuentra en una localidad que se llama Aviador, que está a unos 7, 8 kilómetros, ¿no? Más o menos lo que está de Almería capital, es decir, que está rodeada de una población grande como es la capital, Almería, y luego de pueblos también, que son pueblos dormitorios, que está también, que hay bastante población, ¿no? Allí está el destacamento más importante de la Legión en el Estado español, es la Brigada Alfonso XIII, un nombre muy bonito, Alfonso XIII, y tiene 3.000 efectivos, tienen de ellos 218, me parece que eran mujeres. La legión esta pertenece al ejército de tierra, a la infantería, y está especializada en acción rápida y polivalente. Se creó en 1995, no voy a hacer una historia completa, sino para que hagáis un poco la idea, ¿no? De varios tercios, como le llaman ellos, que venían sobre todo de Fuerteventura. Pero bueno, de Fuerteventura venían antes del Ayun, de cuando la ocupación colonial, de cuando abandona el Estado español, abandona aquello, lo deja en manos del amigo marroquí y demás, y en fin, todas estas historias vienen fundamentalmente de ahí, también de la legión que había en Ceuta y Melilla, y así se forma, y luego también con unidades militares que había ya en Almería, que Almería siempre había sido un campamento,
los mayores, bueno, está ahí, la mayoría están aquí jóvenes, pero los que hemos hecho el servicio militar y tal, algunos, cuando lo hablo, mucha gente dice, ah, pues yo estuve en Almería, me ando haciendo el servicio militar. Bueno, el caso que se conforma con esto, se conforma la unidad más importante de la Legión que existe en el Estado español. Entonces, ¿por qué hay que pedir el desmantelamiento de la base militar de Viator? Si yo fuera un no violento pacifista de estos a tope y demás, ¿qué tal? Pues, lógicamente querría también que se desmantelara, porque me da igual que sea una base de ámbito andaluz, español, francés, ruso, chino, me da igual, no lo pediría. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, que soy soberanista, independentista andaluz, tengo claro por qué quiero también que se desmantele. Porque, bueno, Andalucía, bajo mi visión, fue ocupada por Castilla desde entonces hasta ahora, está en una situación colonial y de dependencia, de la que no voy a hablar, lógicamente, porque hoy vengo en nombre de la plataforma, no a hablar de mi posición política, pero hay gente que pensamos que esta es una base militar española, es un apartado más de colonización de nuestra tierra, y por eso estamos en contra de cualquier base militar española, por supuesto, igual que americana y que además, ¿no? Pero vamos a ponernos en el caso de que ni somos independentistas soberanistas ni somos ultrapacifistas antiviolentos y demás y tal, ¿no? Entonces, bueno, antiviolentos somos todos, incluso los que defendemos que hay que resistir armadamente si es necesario. O sea, no nos gustaría nada, pero ya estamos viendo cómo está el mundo y cómo es la única manera de defenderse. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué argumentos daríamos para convencer a otra gente? No, pues voy a dar unos cuantos a ver si vale. Primero, porque la base de Viator está al servicio del imperialismo español. El imperialismo español, entre comillas, es dependiente, por supuesto, del imperialismo fundamental, que es el anglo-yanquisionista, pero España tiene una posición colonial, ya no lo dentro del Estado español, sino ya, las empresas españolas explotan y colonizan en América, en África, intentan... O sea, y luego, aparte, el Estado español no tiene una independencia propia, sino que está al servicio de la mayor organización criminal que hay en el mundo, que es la OTAN, ¿no? Esos son motivos ya por los que deberíamos de estar en contra y pedir el desmantelamiento. ¿Por qué más? Porque convierte nuestra base, nuestro territorio, el territorio almeriense, el territorio andaluz, en una base de agresión hacia otros pueblos. Y a la vez eso da lugar a que seamos objeto de, pues, lógicamente, de posibles represalias de pueblos que se defiendan ante los ataques de la OTAN y demás. Eso ya incluso, si recordáis, el ministro era Lavrov, me parece, que el ministro hace años, un ministro ruso que, no hace años, pero hace 2 o 3 años, que habló incluso de la base de Rota y Morón y tal, de la posibilidad de que, bueno, si nos atacan, tendremos nosotros que defendernos, ¿no? Y que atacar. Entonces, estamos en un peligro. Otro motivo, agrede el medio ambiente. Allí se hacen maniobras constantemente que están destrozando nuestros campos, llenan de mierda el mar Mediterráneo, porque también son maniobras que se hacen en el mar y demás. Y luego, por ejemplo, se producen incendios forestales dentro de la misma base, que a mí, curiosamente, me llama la atención cómo no son denunciados por los grupos ecologistas. Es decir, es algo que a mí me llama la atención. Se producen incendios, y además tengo datos de cuándo, fecha y demás, incendios forestales dentro de la misma área, provocados por acciones de la Legión, que no pasa nada. Allí nadie lo denuncia y nadie dice nada, ¿no? Es un tema también de agresión al medio ambiente, que yo creo que también los que se sienten ecologistas tienen que estar en primera fila defendiendo este tema, ¿no? ¿Qué más? Se invierten millones y millones de euros en la industria de la matanza humana, mientras no hace falta hablarlo. Juan ya está hablando de las en cierta medida de la situación de paro, de hambre, de miseria, de retraer recursos que deberían de ir a servicios sociales, a educación, a sanidad y demás, y sin embargo van para la guerra. Es un motivo también para pedir el desmantelamiento de esta base y en este caso de cualquier base. Ahora, por ejemplo, están la base de Viator la están preparando para a final de este año. Está previsto que llegue tengo que verlo porque si no, un vehículo de combate sobre ruedas, el VCR 8x8 Dragón, que van a recibir las unidades ahora a final de 2024, que es un auténtico gasto económico increíble, ¿no? Aparte de para lo que se va a utilizar, que por cierto, parte de los componentes, el blindaje y la estructura, sionista, o sea, del régimen asesino infanticida llamado Israel, ¿no?
O sea, la relación que hay entre el militarismo, la base española de Viateau y demás, con el ente sionista, por varias razones, más ahora no es cuestión de entrar, es clara, ¿eh? Y ahora, o sea, que ese otro tema yo creo que también. Luego, otra cuestión. Almería está considerada por la OTAN como un punto, como un lugar estratégico a nivel mundial. Y se utiliza la base de Viator, pues constantemente vienen, hay maniobras, no solamente de países europeos y del Estado español, sino de Estados Unidos, a veces organizadas por la propia OTAN, de todo el mundo. Ya Juan ha hablado de una de ellas, que fue cuando empezamos a movernos en Almería como plataforma, a constituir la plataforma OTAN, ¿no? Hay múltiples misiones de legionarios que están yendo y han ido, sobre todo a África, a Asia y a... y al este europeo, ¿no? Recordad que en 2016 la Legión pasó a formar parte durante 2 años de la Fuerza de Alta Disponibilidad de la OTAN, es decir, una brigada multinacional de intervención rápida, inmediata, formada por distintos países, pero en la que durante esos 2 años la Legión formó parte. Pero es que aún hoy sigue perteneciendo a la Fuerza de Despliegue Rápido de la OTAN, en inglés, Allied Reaction Force, no sé qué, yo no sé inglés. Una unidad aliada que tiene como objetivo responder con eficacia a posibles situaciones de crisis en todo tipo de operaciones. Ya sabéis que la Legión ha participado en lo que llaman operaciones de paz. Operaciones de paz que tiene gracia, ¿no? Es decir, llamarle a eso, ¿no? Apropiarse de los recursos de otros países o a defender intereses geoestratégicos del imperio le llaman operaciones de paz, ¿no? Pero bueno, sí, la Legión ha estado desde 1992 en Bosnia, que fue la primera, y a partir de ahí en Albania, en Kosovo, en Macedonia, en Irak en 2 ocasiones, en el Congo, en Afganistán, en Mali, en el Líbano, y probablemente, Juan siempre me dice alguna más que se me haya... Hay alguna más. Que alguna más que se habrá pasado, ¿no? Recordaros que a principios de este mes el diario libanés Al-Akhbar denunció que las tropas de paz de la ONU que estaban allí, de España y Francia, estaban espiando contra la resistencia libanesa y a favor del ente asesino israelí. Eso está denunciado por un periódico. O sea, que digo, la conexión del ejército, la gente dice, no, España, es que... No, si España no es muy ese con Israel, tal, no lo tengo que contar, que vosotros lo sabéis mejor que yo. Pero no solo a nivel internacional. Otro tema por el que tenemos que pedir el desmantelamiento de la base. La base de Viator se utiliza para ejercicios de represión interna. Hace 2 años fue, en el 2022, la Brigada Rey Alfonso III de la Legión y la Policía Nacional colaboraron en una jornada sobre técnicas de control de masa e intervenciones en zonas urbanizadas. Está claro, es decir, se preparan pues porque saben que tarde o temprano tiene que haber respuesta de la clase obrera ante las agresiones tan grandes que estamos sufriendo, respuesta de los pueblos, de los movimientos que se mueven dentro del Estado español por su liberación y demás, y se están preparando para ello. Y lo hacen allí, en Viator. O sea, que atención, que ese otro tema ya no solo es la cuestión internacional, sino que ese tema también. Cuando la Legión entra en Almería en el 95, en principio no estuvo bien vista por la población almeriense. Yo lo recuerdo perfectamente. De hecho, como buena parte de ella venía de Fuerteventura, en Fuerteventura la actuación de la Legión los años que estuvo fue terrible. Es decir, de asesinatos, de peleas continuas, de prostitución, de violaciones de mujeres, de drogas de todo tipo. Aquello era una barbaridad. De hecho, hasta partidos de extrema derecha, de instituciones de Canarias, instituciones nada sospechosas de antimilitarismo o de izquierdismo, pidieron que se fuera de allí. Era insoportable lo que hicieron en Fuerteventura. Venían con esa fama. Sin embargo, y de hecho, bueno, en el principio la población almeriense no es muy dada a movilizarse, es muy tranquila, es mutada, somos como somos. Y, bueno. Pero, y claro, no hubo movimientos fuertes, sí que hubo varias protestas que son las que por eso decimos que la marcha de Viator, que ahora ya en la octava, se hicieron 2 marchas a la base de Viator en el 95 y en el 96, una a pie y otra en bicicleta para protestar. Y el ambiente era de incluso gente que no era muy allá y tal, pues salió denunciando incluso en medios de comunicación de que hoy qué va a pasar, que esto viene aquí, a ver. Bueno, pues resulta que a partir de eso se le da la vuelta a la tortilla de una manera bestia. Los legionarios, verdad, que se empiezan a controlar, entre comillas, controlar, para no dar mucho, pero sobre todo
los medios de comunicación, las instituciones hacen un lavado de cara, de imagen de la Legión de manera auténticamente exagerada y bestial. A partir de ahí, la Legión son hermanitos de la caridad. Aparecen por los colegios, por los institutos, por la universidad, se llevan a la gente a que vean cómo, a niños hasta pequeños, a ver cómo funciona un tanque, cómo funciona un aparato de guerra de esta y demás. En vez de haber ya delegación de atletismo, federación de atletismo en Almería, lo que hay es la federación legionaria, porque me parece que todas las carreras que se organizan allí en Almería, tal, si no está la legión, si no la organizan ellos, son parte de participación. O sea, han entrado de una manera, bueno, en los medios de comunicación ha sido bestial, ¿no? O sea, han hecho un lavado de imagen increíble. Hemos tomado la plataforma almeriense de investigar un poquito, empieza a ver que siguen ocurriendo cosas raras, entre comillas lo de raras, y dentro de esa base de Vietnam, ¿no? No es oro todo lo que reluce, sino todo lo contrario. Yo tengo aquí una relación, no voy a leer todas, por supuesto, una pequeña relación, voy a hacer por encima, muy rápido, de cosas que han ocurrido en estos años que hemos conseguido encontrar o descubrir, o que ha aparecido un momento en un medio de comunicación escondidillo y luego ya nos ha vuelto a saber y demás, ¿no? Pero para que veáis cómo, qué es lo que se esconde. En 2011 un legionario fue condenado a 15 años por asesinar a un joven durante un concierto de horror en Mula, en Albacete, Mercedes. Asesinato con alevosía. 2013, tres legionarios mueren y dos resultan heridos en una explosión en la base. Bueno, matarse entre ellos sin estar en guerra, entre guerras, comillas, es increíble. O sea, es que mueren como, no sé qué es lo que hacen, que se suben a un tanque, empiezan a dar muertes, no sé qué, y se matan ellos mismos. O sea, casos de eso hay, pero sí, de verdad no voy a hablar todos, pero. Como decía, en 2013 tres legionarios mueren y dos resultan heridos en una explosión en la base. El mismo año se produce muerte por atropello de un oficial en la misma base. Cánticos machistas en un desfile en Cádiz en 2017. En 2016 aparece mina en la playa de Almería procedente de maniobra. En 2017 incendio forestal en la Sierra de Almilla. 2018 legionario, este fue un tema que yo después ya no he conseguido enterarme qué quedó, pero que era bastante grave. Legionaria denuncia un fraude a gran escala desde hace años en la base de Viator, consistente en el cobro de dietas por maniobra ficticia. En 2019, un legionario de 22 años destinado en la base muere en Alicante al recibir un tiro durante una maniobra. En 2020, un cabo muere por accidente con un vehículo táctico de alta movilidad. En febrero de 2020, creo que además fue aquí en Granada, o no sé, recordé, una maestra, Ana, que fue asesinada por violencia machista y de manera bestial aquí en Granada, que era el que la mató. El asesino era legionario de la base de Viator de Almería. Más calcinación de estar y demás en el campo, ¿ves? Legionario en 2021, legionario atropella y mata a un niño de 5 años, niña de 5 años en el parador, en Roqueta, en un paseo de patrones. Borracho, drogado con todo tipo de sustancias, iba a más de 80 kilómetros por hora en una vía urbana y no frenó. Bueno, luego en 2022 falleció un sargento y tres militares resultan heridos, otros soldados, bueno, no voy a parar porque es muy. Pero de esto, así. Y luego, ya lo último, así que yo, otros motivos por los que creo que debemos de exigir el desmantelamiento y participar en la marcha de los cielos. Fue también hace poco, tuvimos la ministra, esa ministra de la guerra que tenemos, esa que, en fin, que podía ser de, que da igual, bueno, el gobierno que hay es tan guerrero como cualquiera, pero bueno, que esta ministra podía ser de Vox, del PP, o del PSOE, como es de Sumar y demás, que son los mismos, a fin de cuentas, actúan igual. Esta ministra visitó la base de Viator en septiembre ahora porque para celebrar y para darle la mano a los soldados ucranianos que se están entrenando en esta base de Viator, preparándose para matar y para actuar en esa guerra asesina que la OTAN ha llevado a tener a Rusia que defenderse y demás. O sea, a otro motivo más, porque la base de Viator se está entrenando a estos ucronazis para actuar de la manera que van a actuar y para hacer lo que están haciendo. O sea, los motivos son miles. Yo voy acabando. El tema económico, no voy a entrar a descifrar, pero Juan ha dado algunas cifras que se dan, pero las cifras de los presupuestos del Estado español militares son también tremendas. Ya no solo lo que aparece en los presupuestos, sino que luego hay partidas especiales que se van dando a lo largo del año, o sea, que no solamente lo que aparece, y no solo en ese ministerio, que otros ministerios también relacionados tienen relación con el ejército y no aparecen directamente como gastos militares, pero son también, van también para el ejército. Deciros, por ejemplo, la base militar de Viator, como todas las bases militares, no paga impuestos, no paga el IBI como pagamos, tiene que pagar cualquier hijo de su madre, ¿no? La Diputación, por ejemplo, de Almería, da los datos, en el 2018 invirtió 400.000 euros
regaló 400.000 euros a la base militar de Aviador para que pavimentara las calles, o sea, las calles de la base. Dinero que tenía que ir destinado a nuestros pueblos, la Diputación se supone que está para, con todas las necesidades que hay que ver, no, pues se destina dinero también para esto, ¿no? Como dice Juan, en el 2014 empezamos a constituir, en el 2015 ya constituimos la plataforma Otras No Bases Fuera. Esta sería, fue constituida por, en aquellos momentos por Nación Andaluza y el Partido Comunista del Pueblo Andaluz. Después se han ido sumando otras organizaciones que se han ido a la vez yendo, entrando, saliendo, en fin. Ahora mismo, bueno, tampoco es cuestión ahora de contar, eso no es muy interesante, no voy a extenderme. Además de la marcha Aviador, no solamente nos dedicamos a eso, la plataforma pues, ha participado en distintas cuestiones, ¿no? En lucha antiimperialista, de apoyo a la lucha del pueblo sirio, por supuesto el pueblo palestino, mucho antes de todo lo que está pasando y a partir de octubre, mucho antes ya estábamos, hemos hecho movilizaciones y actos a favor de Palestina, de Sáhara, de Siria, de Venezuela, en fin, toda la lucha antiimperialista de Cuba y demás, ¿no? Hemos hecho charlas formativas, hemos repartido propaganda en los institutos y demás en la puerta para contrarrestar un poco todo este militarismo que van metiendo en los centros y demás. Y bueno, y como hemos dicho, en 2016 se organizó la primera base, la marcha a la base, esta es la octava marcha. Salimos a las 11:30 del centro de Almería, de Puerta Pulchena. Son unos 7, como decía antes, está así 8 kilómetros de Almería. Son unos 7, 8 kilómetros. No es muy difícil, no es una marcha, o sea, no es. Pero es verdad que para gente ya muy mayor o gente que tenga alguna dolencia, pues no, que no se preocupe si quiere participar, porque pondremos. Hacemos una primera parada, porque la idea es que, sobre todo en el casco de Almería, en la parte, porque luego cuando salimos de Almería, se nos ve mucho menos, hay menos, y además es casi, entre comillas, territorio enemigo, porque por allí es donde viven los soldados y tal, entonces no suele haber problemas ni nada, pero no, ahí no tenemos mucho, no nos ve mucha gente más. Pero en Almería capital, todo el camino que hacemos, pues es interesante que participe el mayor número de gente posible. Y luego, cuando llegamos a una parada que hacemos, si lo conocéis, aquí en Almería, a la altura de donde estaba antes el campo del fútbol, que ahora se llama el Estadio Juan Rojas, antes de llegar al Hospital Torre Cárdenas. Pues hacemos una, los que habéis estado ya lo sabéis, y los que no habéis estado, pues una parada hacemos ahí, y ahí pues, habrá coches para gente que no pueda llegar hasta la base. Lo ideal es hacerla a pie, porque de eso se trata, una marcha. Pero bueno, que habrá mecanismos, habrá automóviles y demás para llevar a la gente que quiera participar, acabar en la marcha. Y nada, daros las gracias y daros, invitaros, como decía al principio, a que en esta semana que queda, pues yo creo que es importante el momento y las condiciones, como dice Juan, pues están dadas. Si ahora no nos movemos con todo lo que hay, con lo que nos viene, y si no nos damos cuenta que todo está relacionado y que ir a una marcha contra la base militar de Aviador tiene la misma importancia que ir a una marcha contra la base de Rota y de Morón o contra cualquier otra base militar que está al servicio de lo que está, pues, y vosotros que estáis en Granada, que estáis más cerquita, pues, en fin, el esfuerzo es grande, pero es menor que, en fin, ya sabéis que de Almería solemos ir a Rota o a Roma, donde se ponga, así que no. Claro, yo estaba pidiendo alguna movida contra un campo de tiro. De nada, pues, no digo, ya habláis vosotros. Que... Yo solamente he marcado una cuestión antes de que empecemos a daros palabras y vayamos intercambiando ideas y conceptos. Mirad, manifestarse contra las bases, que somos conscientes de que no la vamos a cerrar, evidentemente, alguna gente nos recrimina en eso. Ah, pero bueno, vale. Manifestarse contra las bases es manifestarse contra el sujeto material, práctico del imperialismo. Hablábamos antes, que la OTAN o la colonia tiene miles de bases en el mundo, que la usan, que tal, tal. Bueno, las bases militares de los estados burgueses bajos o nucleados en torno a la OTAN o en torno al estado yanqui, son el reflejo práctico del poder de esos estados opresores que someten al mundo entero. Entonces tiene una significación e incluso una psiqui, no abandonar las marchas contra las bases. Sabéis que tuvimos un peligro de que la marcha de Rota desapareciera, que gracias a esas dos organizaciones que ha mencionado ahora Mariano, se pudo recuperar ya por el 18 después de 2 años o 3 sin celebrarse. Bueno, nosotros consideramos que hay que marchar contra las bases,
El Estado español, el conjunto del Estado, en otros estados, en otras naciones y tal, se están llevando a cabo ya marchas muy importantes, como la que hacen en BTA en Valencia, donde ya reúnen también cientos de personas, en otros lugares, tal, tal. Hay una que no sé por qué todo el mundo olvida, hay un campo de tiro, no sé si lo sabéis, allí en el norte, que llevan 33 años marchando en contra del campo de tiro, ¿eh? Compañeras y compañeros que no van a abandonar nunca esa lucha, que han estado tan reducidos que a veces han ido 7 u 8. Y que este último año se ha vuelto a recuperar y vuelve a haber gente otra vez que va con ellos a esa confrontación contra de los intereses del capital, entenderlo así. Esas son las bases y por eso nosotros nos manifestamos contra ellos. No es que seamos una gente rara, ni es que tengamos un fetichismo de ¡ah, la base, porque están los soldados allí! No, no, es que es la representación material de la opresión y represión que el imperialismo, el estudio del capital, somete a los pueblos. Decía Mariano, en Andalucía, cuando el pueblo andaluz algún día decida salir a la calle para reclamar su autodeterminación y tal, pues posiblemente esos legionarios que hay ahí, otros destacamentos que hay restaurados por toda la nación andaluza, saldrán a la calle, armados hasta los dientes pertrechados, para matar a miles de andaluces sin ningún reparo. Por eso hay que ir contra las bases. Tenéis la palabra cuando consideréis alguno que queréis tomar la palabra. Y me encanta que hay que ir. Thank you.